Muy buenas Pokémaster, yo soy Chibi King y mañana ya tenemos con nosotros el banner de Sonia y Sarena. Así que chavales, hoy nos toca analizarlo y ver si merece la pena lanzar por él o no. ¿De acuerdo? También tenéis el evento de rompecabezas, que lo subí en el vídeo anterior, que era un mitocito que está bastante bien. Nos van a dar 6.000 gemas por este evento de rompecabezas. Y el coma de Regirock, que también lo subí ayer, por si queréis el mitocito también, para ver los mejores equipos para vencerlo, ¿vale? Pues chavales, vamos a analizar a Sarena y Sonia. Vámonos, chavales. Ahí estamos. ¡Pum! ¡Let's go! Como veis, Sarena, a diferencia de la de Lulu, es Shiny por temática del juego, ¿ok? Y nada, pues vamos a ver qué tal funciona. Vamos a ver primero el traje especial de Sarena para ver cómo es su ex. Este sería el traje normal y este sería el traje ex. Como veis, los colores son más moraditos, ¿vale? Perfecto, pues listo. Comenzamos. Pokémon de planta, débil al bicho, atacante físico y tal, ¿vale? Esto es lo de menos. Comenzamos con los stats. 669 de salud, nada mal. Ataque físico, este Pokémon va por físico, especial no golpea. Así que no hace, esto es lo de menos, no, esto no lo tengáis ni en cuenta. Ataque físico 288. Sorprende que no sea mucho, ¿vale? Pero este Pokémon, al igual que otros tantos, que parecen que tienen muy poco ataque, realmente se benefician de otro tipo de potenciadores para golpear fuerte. Entonces realmente este ataque no os dejéis engañar, porque aunque no tenga el ataque muy elevado, realmente pega como un camión, ¿vale? Realmente pega como un camión. Lo digo porque ya lo he comprobado. Con el cálculo de daño y demás. No es que no lo tenga, porque no ha salido todavía. Pero bueno, seguimos. Defensas 146 y 146 ambas. Y velocidad 270. Vamos a ponerlo a 20 potenciadores para ver si alguien lo quiere subir a X. Para ver cómo se nos queda. Y fijaos que se nos queda en un ataque de 328. Ahora sí, un poquito más decente. Pero igualmente no sigue siendo suficiente para ser un Pokémon atacante. Pero como digo, no os dejéis engañar, porque esto... realmente la potencia de este Pokémon no va por aquí, sino por otros lados, ¿vale? Perfecto. Lo volvemos a cero. Ahí estamos. Continuamos. Primer ataque. Hoja afilada. Hoja afilada. Un ataque de dos barritas que golpea en área a todos los rivales y que suele ser crítico fácilmente. Es como lo que tiene Venusaur, ¿vale? Básicamente lo que tiene Venusaur. 43 de potencia y 95 de precisión y físico. ¿Vale? Un ataque para ir pegando en área, pam, 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 y vamos metiendo algún crítico y demás. También creo que en el tablero, si no recuerdo mal, tenía casillas para bajar defensas, me parece, o ataque, no recuerdo muy bien. Y entonces podemos hacerlo en área si golpeamos con hoja afilada, porque vamos pegando en área, o sea que ni tan mal. Perfecto. Continuamos, igualmente ahora lo veremos. Ataque X para subirse dos rangos de ataque, en total sería un más 4 porque son dos usos. Ni tan mal. También tiene una casilla en el tablero, si no recuerdo mal, que te da 3. En vez de 2, sería 3 de ataque y te puedes subir en 2 turnos en un más 6. ¿Vale? O sea que está muy bien también. Y aquí tenemos su ataque más contundente, que sería Latigazo. ¿Vale? Un ataque de 3 barras, 118 de potencia, 85 de precisión. Cuidado que puede fallar. Como veis, tenemos un ataque de 3 barras y un ataque de 2 barras. Pero cuidado que esto cambia. Os voy a explicar ahora por qué. O sea, su ataque principal va a ser este, el latigazo, con 118 de potencia, que está bastante bien, y 85 de precisión. Continuamos por aquí. Aumenta la precisión en 2, lo cual está muy bien para subir esto más para que no nos falle, básicamente, porque tenemos poquita precisión. ¿Ok? Sería más o menos un 20%, lo cual se quedaría en un 100%. ¿Vale? No fallaremos latigazo. Es un busteo de un solo uso, como veis. Y aumenta el crítico en 3. Te pones a full crítico en un solo turno. Perfecto. Y aumenta los movimientos físicos en 1. Es decir, aumenta los contadores, esto que yo me gusta decir, contadores, ¿vale? Como lo que hace Budwole, lo que hace Calyrex, te sube un contador físico para el siguiente golpe. Recordad que los contadores físicos se aplican a los ataques normales, como latigazo y hoja afilada, no al movimiento compi, recordar, ¿vale? Pues te subes un
punto un contador físico. Perfecto. O sea, tenemos todo. Tenemos ataque físico, tenemos el crítico y tenemos un contador que está muy bien para ir full ofensivo. Por no decir la precisión, también nos va a venir muy bien para subir esto. O sea, tenemos todos los buffos full ofensivos. Perfecto para un Pokémon atacante. Ni tan mal. El movimiento compi no hace nada adicional. Golpea y ya está. Ahí lo tenemos. Pero aquí vamos con realmente la potencia de este Pokémon, que son las pasivas. Todo lo que hemos visto hasta ahora, el ataque tan bajito que tiene y demás, y los ataques que tienes que están bien pero no son tan recios, no son tan contundentes, están muy bien pero le falta un poco más de potencia. Todo esto va a cambiar con las pasivas y vamos a ver de qué trata. La primera: aumenta la cantidad de barras que vas a gastar a cambio de más potencia. ¿Vale? Básicamente lo mismo que hace Gardevoir. Es decir, Latigazo gastaría 4 barras en vez de 3, ¿vale? Va a gastar 4 barras y no 3, y te va a dar más potencia. Creo que, si no recuerdo mal, es un 50% más de potencia, algo así, ¿vale? O sea, llegarías a golpear unos 180 o así, una verdadera barbaridad. Y el hoja afilada golpearía con 3 barras y en área, ¿vale? Pasaríamos a golpear, imagino que unos, no sé, unos 90 o así, o unos 80, o no sé, bastante bien, ¿no? O sea, básicamente seguiría la mecánica de lo que es Gardevoir en cuanto al diseño de movimientos, porque tiene brillo mágico, el Gardevoir, y ese tiene hoja afilada, son dos ataques de 2 barras, pero este sería 3 y brillo mágico sería 3, y lo hace en área. Y el otro era fuerza lunar, que tiene 3 barras, y este tiene latigazo, que son 3 barras también, pues lo subimos a 4 barras. ¿Vale? Sería lo equivalente, ¿vale? Sería un Gardevoir de tipo planta, básicamente. Yo diría que incluso mejor. Yo diría que es incluso mejor que Gardevoir, porque te subes el crítico en un solo turno. Y esto Gardevoir no lo hace. Gardevoir necesita 2 turnos para subirse el crítico y no tiene contadores físicos. Y este tiene un contador físico. Gardevoir no tiene contadores. Entonces, yo diría que son como un Gardevoir en mecánicas, más o menos es igual, pero un poquito mejorado en cuanto a potencia, quizás. Veremos también influye lo que vamos a ver a continuación. Seguimos. Ojo con estas dos, que es lo que le da la potencia al Pokémon. Aparte de esta también le da potencia al Pokémon. Esto es condensador, más 9. ¿Qué es condensador? Que cuanto más barras tengamos a la hora de lanzar el movimiento, más potencia vamos a golpear. ¿Vale? Cuando las barras, el indicador de movimiento, o sea, cuanto el contador de barras sea mayor, más potencia los movimientos normales. O sea, hoja afilada y el latigazo. ¿Vale? Y se nota bastante. Cada barra creo que te daba 1000 más de potencia. Es decir, si tú golpeas con una barra, imaginaos que golpeas, pues yo qué sé, 10.000. ¿Vale? Con 2 barras, 12.000. Con 3 barras, 13.000. Con 4 barras, 14.000. Creo más o menos el cálculo que hicimos en un directo, más o menos iba así. Cada barra son 1.000 más. Imaginaos la diferencia entre pegar 10.000 a 16.000 con 6 barras. ¿Vale? O sea, es bastante más, ¿eh? Ni tan mal. Y también tenemos lo mismo, condensador, pero aplicado al movimiento compi. Cuanto más lleno esté en las barras, más potencia golpea el movimiento de sincronización, es decir, el movimiento compi. ¿Vale? Vas a golpear bastante fuerte. Y es de los mejores pegadores en cuanto a compi. No del juego, pero está en un top bastante alto. Si golpeas con 6 barras. ¿De acuerdo? Entonces, tanto los movimientos físicos, movimientos normales, como el compi, se aplica el condensador. O sea, este Pokémon va full, la potencia va ligada totalmente a las barras que tengas llenas. Y el compi, si no recuerdo mal, hicimos cálculo de daño, cada barra te daba unos 3.000, 4.000 más de potencia. ¿Vale? No es lo mismo lanzar un compi con una barra, imaginaos que golpea 20.000 con una barra, pues con 6 barras aplícale 3.000 o 4.000 más de potencia por cada barra. ¿Vale? Imaginaos la potencia que puede llegar a golpear este bicho. O sea, de 20.000, que es una barra, podría llegar a golpear unos, pues yo diría que casi el doble. Unos casi 40.000.
si metemos el compi con 6 barras, ¿vale? Recordar que exactamente ese busteo se aplica en el momento que tú aprietas el ataque, ¿vale? Imaginaos que tú tienes 6 barras. Si tú, el momento que tengas 6 barras, aprietas el ataque, ya sea latigazo, sea el movimiento compi, se aplica el momento que tú aprietas el botón para lanzar el ataque. Ahí se aplican las barras que tengas, ¿vale? Porque imaginaos que tú golpeas con 6 barras, aprietas el botón, ¿vale? Y en el siguiente movimiento lanzas un ataque con un sabotaje y te gasta 3 barras más. Y tú el ataque lo lanzas cuando tengas 3 barras. Se aplica cuando tú has lanzado el movimiento, cuando tú has aplicado el botón del ataque. Se aplica ahí las barras, no después, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta. Perfecto. Ahí tenemos a Sarena y vamos ahora con las mejores casillas del tablero que están bastante bien. Primera, vamos por aquí, con el solar. Velocidad solar, más velocidad cuando hace sol. Perfecto. Compi potencia solar. Vamos a hacer un poquito más de zoom, perdona. Un poquito más grande. A ver si quiere. Compi potencia solar, más potencia cuando hace sol. Lo cual está muy bien jugar con sol con este Pokémon. Un Leafeon, por ejemplo, iría muy bien con él porque el Leafeon es tipo planta, mete sol y tal. O sea que va muy bien, chavales, con él. Un Pokémon que meta sol. Incluso yo diría también, podría incluso con Flygon, que tiene max ignición, con el Dynamax y mete sol un turnito ahí, ¿no? Pues oye, no está mal. Seguimos, potencia solar. Esto, o sea, tiene compi potencia solar y potencia solar. Esto se aplica al movimiento compi, más potencia, y esto es a los movimientos normales, más potencia. Es decir, latigazo y hoja afilada, ¿vale? Más 5 y más 3. Aquí tenemos, ataque, defensa menos, 100% de bajar las defensas en 1 cuando golpeamos al rival. Tenemos hoja afilada que podemos hacerlo en área, ¿vale? Bajamos defensas en área, si queremos, con hoja afilada. Lo cual está muy bien porque bajamos defensa física. Y eso hace que golpeemos más fuerte por físico, ¿vale? Y aquí tenemos, a menos defensa tenga rival, más potencia vamos a golpear. Estas dos se hacen un combo perfecto. Bajamos defensas y esta más potencia a menos defensa tenga el rival. Por no decir ya la potencia que ganas al bajar defensas. ¿Vale? Muy buen combo. Seguimos por aquí arriba. Ataque con Pimpulsor. Cuanto más ataque tengamos, más potencia vamos a golpear. Tenemos un más 4 de ataque. Pues oye, no está mal. Y aquí tenemos esta casilla que te da uno más de ataque. Lo que hemos dicho antes, chavales. Si el Pokémon tiene el ataque X que te sube dos rangos cada vez que lo usas, subiría 3. Es decir, en 2 usos te subirías en un más 6. ¿Vale? En un más 6. Y también tenemos precisión compi impulsora más 3. Si subes precisión, te sube también el movimiento compi. ¡Ojo! Tenemos para subir precisión con nuestro movimiento, con el busteo que hemos dicho antes, ¿verdad? No hace falta subir un más 6 para que esto se aplique. O sea, no es a más precisión, más potencia, no. Con subir 1 de precisión, es decir, con tener la precisión en positivo, ya se aplica a full todo el potenciador del compi impulsor. Con subir 1 es suficiente. ¿Vale? Es decir, no hace falta subir en más 6, o un más 2, más 3, más 4, no. Con subir 1 ya estás a full potencia en esta casilla. ¿Vale? No es a más precisión, más potencia, no, es con tener la precisión en positivo, es decir, en 1, en 2, 3, 4, 5 o más 6, con eso ya está, ya se aplica a full la casilla, lo cual está muy bien, porque precisión es complicado subirla en un más 6, muy pocos Pokémon tienen para subir más 6 de precisión, con subir 1 es suficiente, ya se aplica toda la potencia de esta casilla, perfecto, vale, está perfecto. Y nos vamos aquí ahora a la siguiente. Posibilidad de aplicar 30% el ataque gratuito cuando golpeamos. De vez en cuando golpearemos gratuitamente con esta casilla, 30% de las veces. Y aquí tenemos, cuanto más ataque tengamos, más potencia nuestros movimientos. Refiriéndose al latigazo y al hoja afilada. Vale, más ataque, más potencia. Como veis, un tablero bastante bueno, bastante potente y demás. Por eso digo que no te desengañar por el ataque físico que tiene, que no es mucho, pero es que gana por muchos lados este Pokémon, ¿vale? Este Pokémon gana por muchos lados, ¿de acuerdo? Vamos a la pregunta.
¿Merece la pena lanzar por él? Ya os digo, porque ya hice el cálculo de daño en un directo, lo subiré quizá mañana cuando pueda, el vídeo. Es mejor que Sceptile, ¿vale? Ya os digo que Sarena es mejor que Sceptile. Incluso os digo más, Sarena con una sola barra, lo digo por el condensador, golpeando con una sola barra, ya es mejor que Sceptile. Imaginaos golpeando con 6 barras, ¿vale? Como digo, en el siguiente vídeo, imagino que mañana, subiré el cálculo de daño de cada uno de ellos. De Sceptile, de Cidueye y Sarena. Y veréis que Sarena ahora mismo se corona como la mejor atacante planta del juego, ¿vale? Y es muy fácil de utilizar, porque en un turno te busteas el crítico y la precisión y tal, y en otro turno te busteas el ataque, y a pegar como un cerdo. Ya está, no tiene más, a pegar, muy fácil. También es cierto que el Sceptile es muy fácil de utilizar también, que en un turno te busteas un más 6, le metes un poco de crítico y también a golpear como un cerdo, ¿vale? Lo malo del Sceptile es que necesita velocidad, que no tiene. Lo tienes que quedar con un Pokémon. Este de por sí funciona muy bien solo. Entonces, ya de serie os digo que Sarena es mejor que Sceptile, ¿vale? Es, digamos, la evolución del tipo planta que hacía falta en el juego. Un atacante de 4 barras. ¿Ok? Listo. ¿Merece la pena lanzar por él? A ver, sinceramente, con Sceptile vamos muy bien. Con Sceptile en el juego vamos muy bien. O sea, yo creo que ninguno tenéis si tenéis un Sceptile a 3 de 5, creo que hasta ahora no tenemos ningún problema para vencer el tipo planta en cualquier tipo modo, en cualquier modo. Ya sea en modo élite, ya sea en combates legendarios y tal. Creo que con Sceptile no tenemos ningún problema hasta ahora. Mira que el Pokémon es viejo, pero creo que hasta ahora no tenemos ningún problema con él. Funciona bien, sigue siendo top, se sube en un más 6 en un turno, se sube el crítico también, pam, pam. Es muy bueno, ¿vale? Pero este sería la evolución natural de ese Pokémon en cuanto a mejoría. Entonces, si tienes un buen Sceptile a 3 de 5 más con su ex y tal, puedes skipear este banner perfectamente. De hecho, yo lo voy a hacer. Yo voy a skipearlo, porque no lo necesito, ¿vale? Pero si no tienes un Sceptile o un buen Decidueye en ex, tienes que tirar este banner, porque necesitas un main de planta. Y creo que este es la mejor opción que tienes hoy en día. Entonces, sí, a ver, es difícil no tener ya un Sceptile en ex 3 de 5. Pero imagino que si eres nuevo, relativamente nuevo, y no tienes el Sceptile porque no lo has sacado, pues oye, Sarena es el mejor planta del juego, ¿vale? Es mi recomendación que os doy. Si queréis tirarlo o no por él, pues oye, os lo dejo en vuestras manos. Ya os digo que con una sola barra ya es mejor que Sceptile, ¿ok? Y nada, pues es mi recomendación que os doy. Que si queréis tirar, lo tiráis, pero podéis skipearlo perfectamente con un buen Sceptile. Digo Sceptile porque Sceptile para mí es mejor que Decidueye. ¿Ok? Pues chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Suerte mañana con las Summons. Buen Pokémon Sarena. Y nada, pues dale cañita o no. Yo por mí voy a skipearlo, porque no tengo problemas con el planta. Pero algún chollito se va a llevar. Eso sí, también lo digo. Pues chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo y recordad como siempre cartas de Pirik en la descripción. Ahí las tenéis. Suerte mañana con las Summons y nos vemos en el siguiente vídeo. Recordad echar un vistazo a los eventos anteriores que os he dicho. Este de rompecabezas y el de Regirock. Aquí me va a dar 6.000 gemas y un combate de Regirock que está muy bien siempre, ¿vale? Chicos, nos vemos. Un abrazo y chao. Let's go.